Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más acá a nuestro programa en Su Parche TV. Como siempre, recargadas y con unos invitadazos que ustedes van a querer morir cuando sepan a quiénes tenemos acá. Yo le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, así como tú dices, muy contentas, un día diferente. Hoy con toda la actitud porque tenemos un programa súper musical y con unos invitados de lujo. Así es, Lau. Bueno, para dar inicio a este programa, yo les quiero hablar de los invitados que tenemos acá al lado. Ellos son unos artistas muy talentosos, muy especiales, con una trayectoria musical, mejor dicho, impresionante. Ellos son Dani y Magneto. Chicos, bienvenidos a En Su Parche TV. ¿Cómo están? Súper, súper. Muy contento. Muchas gracias por la oportunidad y por este espacio de estar aquí mostrándoles todo lo que venimos trabajando. Súper. Así es, chicos. Bueno, para iniciar, vamos a irnos por allá al 2007, cuando ustedes inician, cuando deciden crear este dúo tan genial. ¿Cómo deciden ustedes unirse? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo empezó todo? No, pues eso es algo muy natural. Nosotros somos del mismo barrio, somos de la Comuna 3 en Medellín. Crecimos en la misma cuadra, los mismos amigos, el colegio, todo. Y ahí surge como la pasión por la música. Empezamos escuchando el reggaetón pues clásico que venía en ese tiempo, Lito y Polaco, Rakim y Ken White, toda esa gente, y como que empezó como a apasionarnos en eso, y nada, 2007, empezamos pues como un hobby, sigue estudiando en el colegio, y nada, ahí fue donde empezó como esa pasión, y fuimos como perfeccionando el estilo, y... Y vean dónde están ahora. Súper. Chicos, bueno, ustedes con el paso de los años han logrado un reconocimiento muy impresionante en Medellín, en Antioquia. Yo creo que todos hemos escuchado a Dani Magneto o en alguna cancioncita por ahí, en la discoteca, en algún lugar. O sea, nos hemos bailado a Dani Magneto. Nosotros hemos bailado sin bailarlo. A uno no han bailado, pues, pero. Más que la música. La música de Dani Magneto. Chicos, ¿cómo ha sido ese proceso de consolidarse en ustedes con los escenarios musicales, con el público que todavía se mantienen o dicen, ay, Dani Magneto, y todavía los recuerdan? Bueno, yo creo que es un proceso extenso, es tenso, es denso, es complicado, la verdad, no me parece bien como traerte un cuento de los hermanos Green súper bonito y decirte que esto de es una es un fácil. Éxito, no. La verdad, ha sido mucha disciplina por parte de los dos, Es como tener esa convicción, creer en lo que uno es capaz de hacer y que obviamente lo puede llevar a otros extremos. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con muchas cosas, nos han cerrado puertas, nos han prometido cosas que de pronto uno espera y no pasan. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto y el factor importante de todo esto. Es como seguir de pie sin importar lo que esté sucediendo. Ha sido mucha disciplina, ha sido mucha constancia. Y lo más importante es que uno tiene que creer siempre en lo que uno tiene. Si uno no cree en el talento que tiene, en lo que va a hacer, es muy difícil que puedas contagiar a la gente de lo que estás haciendo. Entonces yo creo que han sido esas cositas, han sido un factor importante para que hoy en día podamos estar disfrutando un poquito de bendiciones de cuenta de la música. Ok, genial. Chicos, ¿cuál creen que es su factor diferenciador? O sea, en sonido, en música, en estilo, ¿eso qué diferencia a Dani Magneto? Ah, no, pues yo escucho mis temas y yo digo, uy, qué calidad de música, qué buena. ¿Cómo o debe sea, ser? Sí, y Dani y yo nos sentamos y digamos, por ejemplo, podemos ver el tema más pegado del momento y yo escucho un tema mío y es que nosotros somos unas otro máquinas. Nivel, eso es otro nivel. Aparte de que nosotros somos también compositores de muchos éxitos que han sido éxito a nivel nacional y mundial. Sí, eso le vamos a preguntar ahorita. Entonces, no sé, o sea, el factor diferencial, la gente nos conoce como un dúo. Ese yo pienso que es el punto más estratégico de nuestra carrera. Somos un dúo. Entonces, nos referencian, ¿no? Y uno de los dúos más importantes en Colombia, entonces hicimos referencia a Dani Magneto. Total. Y ya, el perreo, nosotros hacemos perreo, de igual manera, pues nos distinguen por Manifiéstate, que es como un perreo jocosito, bueno, pero igual hacemos romántico, tenemos una salsa, tenemos hasta dembow dominicano, entonces ahí es donde uno dice, uy, parce, estamos puestos para lo que sea. Exactamente, eso les quería preguntar, chicos, ¿cómo va ese sonido musical, ese estilo? ¿Todavía se mantienen con el perreo? ¿Qué están por ahí cocinando ustedes? Con eso vamos súper bien, súper bien. Ahora acabamos de lanzar el álbum de Los Nenes de Medellín, que es un álbum que viene muy variado, tiene trap, tiene drill, tiene...
tiene música romántica. Romántica, pero la esencia de Animagneto nunca va a desaparecer, o sea, la esencia de Animagneto es el perreo, o sea, así, okay. Si así yo quiera cantarle bonito a una mujer, yo necesito tener ese dembow fuerte, sí. Esos sonidos fuertes que provoquen bailar. Entonces, por ahí venimos con muchas cositas diferentes. El álbum lo pueden ver ya en YouTube, está completo, ahí se van a dar cuenta de la variedad de música que hay. Súper. Bueno, chicos, yo sí quiero que hablemos de todos los éxitos que ustedes han tenido a lo largo de los años. Obviamente, entre esos está Manifiéstate, Desde un Insaciable Remix. ¿Qué ha significado para ustedes todos esos éxitos? Cuéntenos. No, pues eso nos cambió la vida. Imagínate, nosotros, como te contaba ahorita, desde el 2007 soñando, y eso fue por los lados 2014, 2015, que fue que esas canciones llegaron a nuestra vida. Eso nos cambió la vida total. Nosotros, Manifiéstate fue número uno a nivel nacional en febrero del 2014, y nosotros en marzo ya estábamos dando conciertos en México y Ecuador, y eso pues nos cambió la vida prácticamente, prestando ropita para poder viajar, porque, exacto, porque es que no era fácil, sí, no era fácil, claro. Apenas la primera salida, entonces nosotros, yo tenía 18 años, Dani 19 en ese tiempo, y teníamos que viajar como sea y ir a darle concierto a 25 mil personas, como sea, sin saber, sin estar preparado, sin nada de eso, vamos para allá. Ay, qué genial. ¿Y qué tal si recordamos ese Manifiéstate? Sí. A ver, claro, una cantadita y a capela. Una cantadita de esa canción. Dice, Manifiéstate, me dijeron que tienes alma de loba, dime qué tal si los besos te dejan robar. Yo te llevo pa' mi recinto, pa' hacerte algo distinto, sacarte ese instinto. Cuando ustedes escuchan la canción, ¿qué les recuerda? No. Esto me transporta para allí. Al colegio. Sí, menos perreos, menos perreos montados. A vocaluso, sí. No, demasiado. Bueno. Eso es lo importante. Dejar huella, lo importante, sí, no, es dejar huella. O sea, uno escucha esa canción y le llegan demasiados recuerdos, como chévere. ¿Cómo así? Ay, bueno, pero ahora hablemos de lo actual. Ya quiero que hablemos de su último lanzamiento titulado Belencito, ¿cierto? Cuéntenos un poquito más sobre esa canción, proceso de creación, el video, por ahí lo vamos a estar viendo en pantalla, cuéntenos. Bueno, Belencito es una canción que viene incluida en el álbum de 10 canciones. Ese es el sencillo principal, junto a Obi on the Drums, que es el productor, yo creo que en su momento es más rankeado a nivel global. Tiene todos los éxitos con Karol G. Y bueno, yo le mandé a él todo el álbum completo antes de que, o sea, de que decidiéramos trabajarlo, y él le escogió Belencito y dijo, no, yo quiero montarme ahí. Es una canción que somos de allá, de Belencito Corazón, de la Comuna 13. Ay, qué, significa demasiado, y bueno, tiene una historia bacana que también es verídica, ¿sí o qué? Ah, ¿cómo así? Eso sí, es de la vida real. Sí, claro, eso es de la vida real. Es que la música de Animagneto, haga de cuenta real, que es la Rosa de Guadalupe. Ay, no. Mujer, casos de la vida real. O sea, nosotros pues contamos lo que nos pasa. Real, real. Nosotros hablamos de lo que vemos en el barrio, lo que nos ocurre en la esquina, lo que le pasa en el amor a esta chica, a uno mismo. Y, por ejemplo, Belencito es por ejemplo, un día llegó un parcero al estudio, todo triste, con una Valentina que yo no sé qué. Uy, esas Valentinas. Uy, parce, que es que Valentina. Es que las Valentinas lo hacen sufrir a muchos. Ay, no. Casualmente estaba el productor de nosotros, J-Ton, con Castillo, que es el manager de nosotros. Ajá. Y estaba haciendo una pista así toda bacana, y el man comer ahí, y yo no me metí. Ay, no. Una vez me metí a cantar y sacamos un tema que llama Valentina y todo. Ay, ¿en serio? Son hombres multifacéticos, ¿verdad? Sí. Hay que cantar la vivencia. Entonces, Belencito quiere decir eso, o sea, es algo de la vida real, y ese es el sencillo del álbum. Y ese que le estamos, chico, dando a fuego. Bueno, ahorita nos van a cantar un pedacito de, claro, Belencito, sí, pero por ahora les quiero preguntar, ¿qué significó para ustedes trabajar con Obi on the Drums? Como sabemos, es el productor, como decías ahorita, de Karol G, de muchos artistas pues de talla internacional. ¿Qué significó para ustedes esto? Dale. Bueno, yo creo que fue algo muy, muy, muy enriquecedor para nosotros, o sea, nos llenó de mucha confianza y también nos enseñaron muchas cosas del negocio, no solo acá, sino afuera. Entonces creo que es una canción que le aporta bastante al álbum y también a Animagneto, por lo mismo, por el potencial que tiene hoy, por la marca que es él. Entonces creo que ha sido como una puerta hoy 2022 muy buena para arrancar un 2023 muy fuerte, trabajando súper duro, porque
suma demasiado al proyecto. Y nada, esperemos que no solo Colombia, sino que todo el mundo se enamore de este tema. No, y además super. Con Ovi siempre ha habido una buena amistad, siempre, desde okay. cero. Desde cero siempre ha habido una buena amistad, inclusive una de las composiciones más exitosas que ha tenido Dani Magneto ha sido con Ovi, que salgamos, la canción que cantó Maluma. Qué espectáculo. Esa canción es composición de Dani Magneto y Ovi on the Drums. Qué super, chévere, chicos. Sí. Bueno, yo quiero que nos hablen un poquitico del video musical, donde fue grabado y cuál es esa historia. Yo por ahí vi unas chicas súper lindas también. O sea, cuéntenos el lapso de eso ahí. Bueno, el video fue grabado en un estudio pues cerrado en ¿eso cómo se llama? Campo Amor se llama. Pongámoslo Campo Amor en Medellín. La historia pues trata de cuando teníamos esa novia que íbamos al barrio a visitarla. Pero ella tenía el fastidioso que estaba ahí encima de ella, no, pero vení, hijo, ¿por qué estás con él? Que no sé, que no, apáguele el celular y vámonos y yo a pasar, bueno, ya paso y te recojo, vamos a tomar un chocolatico allá a Las Palmas, o vamos allá a San Félix, que pronto es más hornerito. Ustedes sí me entienden, eso es lo que habla Belencito. Apáguele el celular de canción. Ay, no, es que me está llamando aquel, no, apáguele el celular y vámonos para allí, Ay, no, chicas, qué genial. No, ese video está espectacular. Ahí está la invitación a todos los televidentes para que vayan y lo vean. Chicos, ¿qué se viene para ustedes? Próximos lanzamientos, shows, adelántenos un poquitico por ahí. Bueno, vienen música ya aparte, o sea, el álbum queremos trabajarlo súper duro este año, entonces vienen cancioncitas aparte, van a ser sencillos. ¿Qué más te podría decir? Teniente a las redes. Sí, vayamos a estar en cantando, vamos a estar ahí avisándole por las redes sociales. Somos artistas que tienen como esa facilidad de movernos por todas partes. Ok. Y de todas partes nos llaman, quieren tener Dani Magneto en vivo. Entonces, pendiente a las redes sociales, vienen pues juntes durísimos que no están ahí en el álbum, pero que vienen como sencillos. Y nada, hey, también veas en el álbum está Caplay Mickey con Dani Magneto, ellos son de acá en Envigado. Entonces, para que los apoyen con La Milagrosa, es una canción sota, durísima. Pendiente a las redes sociales, a toda la gente de Envigado, sigan en las redes sociales. Ahí listo. Está. Bueno, no se pueden ir de acá sin cantarnos un pedacito de Belencito. A ver. Sí. Y siempre les apagamos el celular. Pa' que nadie nos venga a molestar. Hacemos algo distinto para variar. Fumamos pa' ponernos happy. Después de clase pa'l tematic. Ya saben que después de clase pidan permiso. Muy importante. Qué chévere, chicos, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Que de verdad, qué experiencia tan bonita tenerlos acá. Uno escuchar por ahí las canciones de ellos de pronto más chiquito y tenerlos después. Espectacular. Súper bonito todo eso. Esperamos que tengan muchísimo éxito en su carrera, con la canción, que sigan por ahí promocionándola. Y bueno, mil gracias por estar aquí. Así es. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Síganos invitando, por favor. Sí, cada vez que lancemos, síganos invitando. Y nada, mejor toda dicho. La gente, síganos en las redes sociales, @animagneto, por todas partes. Ahí les estaremos avisando lo que viene, lo que se va a hacer, lo que se está haciendo. Y nada, princesa, a ustedes gracias, a todo el canal. Listo, chicos, muchísimas gracias. Bueno, y a todos nuestros televidentes, no se desconecten, que ya regresamos con muchos más invitados. Pero no lo consigo, la luna ha sido testigo. Esa noche en el barrio que viviste conmigo. Y siempre le apagamos el celular, pa' que nadie nos venga a molestar. Hacemos algo distinto para bailar. Fumamos pa' ponernos happy, después de clase pa'l temático. Es imposible olvidarte si no paro de recordarte. Oliver James, mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. Uno,
diría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Regresamos con este programa tan espectacular que tenemos el día de hoy. Y bueno, por acá les tenemos otro invitado súper especial. Él es Kevin Montoya, artista, cantante, compositor, mejor dicho, y hasta trovador. Por acá tenemos a Kevin. Kevin, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento a través de Tele Envigado. Kevin, ¿cómo inició tu carrera musical? Cuéntanos. Bueno, la historia es muy larga y nos podríamos quedar acá aproximadamente dos o tres días. Sin embargo, contarles que hace 16 años soy trovador. Desde allí pues empezó, esas son mis raíces artísticas, desde allí empezó todo. Después empecé a hacer libretos radiales. Posteriormente a ello empecé a componer música parrandera. Luego compuse vallenatos, pop, pero no me sentía identificado realmente con ninguno de esos géneros. Ya luego se me ocurrió como la idea de componer música popular, compuse mi primer sencillo, pues compuse una letra, la fui mejorando, la fui adaptando y demás, y eso como para el 2012, 2013, pero para el 2019 fue que realicé el primer lanzamiento de mi primer sencillo titulado Picaflor. ¡Ay, Dios! ¡Uy, súper! Háblanos de tu proceso como artista, o sea, tú eres muy joven, tienes tan solo 22 años, ¿cierto? ¿Qué tan difícil ha sido todo este proceso? No, 22 años no. No, no tengo 22, pero de todas maneras, muchas gracias porque me hacen sentir mucho más joven. Gracias por ponerte menos años. Bueno, de todas maneras, sí estoy joven, pero inicié a los 8 años con todo este proceso artístico, como trovador, en la parte musical, pues efectivamente yo estaba esperando para lanzar mi primer sencillo a que me madurara un poco la voz, porque cuando uno está pequeño pues habla muy muy diferente a como realmente va a tener la voz posteriormente. Súper. Kevin, sabemos que tú tienes un talento muy bonito para hablar en público, te has consolidado, o sea, tienes buena oratoria, se te nota. Y eso viene desde los 8 años, como tú dices. ¿Cómo fue ese inicio siendo primero trovador y después convertirte en lo que eres hoy en día? Bueno, como mencionaba anteriormente, la trova me abrió a mí todas las puertas. Son mis raíces, la trova me permitió esa capacidad de improvisar, de expresarme bien. Lo más importante, de dejar el miedo y la pena a un lado, porque yo creo que es lo que a todas las personas les afecta o les preocupa más, salir en público, hablar en público, equivocarse, todos empezamos. Vea, les voy a contar una anécdota. Cuando inicié siendo trovador, yo inicié a trovar en el 2007, y en el 2011 fui rey de la trova. Desde el 2007 al 2011 yo era el primer eliminado de todos los festivales. Yo iba porque me dan regalitos, de resto. Sí, yo pensaba hasta que quizás no era lo mío, pero en el 2011 ya fui rey juvenil de la trova a nivel nacional y a raíz de eso ya empecé pues con una racha muy buena y a todos los festivales que iba quedaba en los tres primeros lugares a nivel nacional y ya posteriormente también en la categoría de mayores. ¡Ay, súper bien! ¡Súper! Bueno, Kevin, tú eres también compositor, ¿cierto? Cuéntanos acerca de esa otra faceta tuya como compositor, en qué te inspiran, de qué sueles hablar en tus canciones. Bueno, la pregunta es muy buena porque las personas me dicen, hermano, usted debe ser más despechado que cualquiera, pero no necesariamente. Desde muy pequeño me ha gustado el tema de la composición, me ha gustado también con el tema de la trova, pues se me permite la composición, escribir cuentos, escribir, bueno, un sinnúmero de cosas, pero es allí donde yo inicié pues como esta faceta de ser compositor.
En este momento tengo 27 letras, la idea es como ir haciendo producciones musicales y bueno, complacer al público con todo tipo de historias. Yo escucho historias y me gusta, me llama la atención, entonces compongo, pero nada que ver con lo personal. Ah, bueno, menos mal. Kevin, antes de que hablemos de tu último lanzamiento, yo sí quiero que nos cuentes un poquito de la canción que ahorita nos mencionabas, Picaflor. Cuéntanos un poquito sobre esa. Bueno, Picaflor para mí es como ese puente musical con las personas. Picaflor fue mi primer sencillo y realmente pues para mí fue y es muy importante porque allí fue donde tuve ese primer contacto con el público hablando musicalmente. Con esta canción tuve la oportunidad de estar en muchos medios de comunicación. La verdad, a muchas personas les gustó, muchas personas me han apoyado y de hecho por eso es que continué con más lanzamientos. Posteriormente a ello lancé otra canción titulada Hoy de Nuevo Vuelves, con la cual también me ha ido muy muy bien y que también me sirvió mucho para lanzar este tercer sencillo. Genial, de eso precisamente te quería preguntar, háblanos de esta canción, Hoy de Nuevo Vuelves, ¿cómo fue ese proceso de creación de esta canción? ¿Cómo surgió? Bueno, Hoy de Nuevo Vuelves es una canción muy muy bonita porque es una canción que refleja una historia muy natural, es el común, que una persona llega, te paga mal, te deja y ya cuando ve que tú estás bien, cuando usted ya superó esa relación, entonces ya quiere regresar, entonces es ahí donde uno le dice no, se equivocó mamita o papito, pero ya acá no vas a regresar. Entonces ha sido una canción que ha tenido mucha acogida por parte de las personas porque se sienten muy identificadas y es una historia muy muy bonita, de hecho es una historia de una familiar le sucedió tal cual, entonces me inspiré como en esto para hacer esta canción. Ah, qué bonito. Súper. Kevin, ahora sí, hablemos de lo importante, de tu último lanzamiento titulado Padre, que es una canción que por ahí estuve escuchándola y hablaba como de esos padres inigualables, una conmemoración. Ay, a esos sí. Seres tan bonitos. Cuéntanos más sobre ella. Bueno, esta canción es muy importante para mí porque es un homenaje, primero que todo, a todos los padres, por supuesto, pero realmente es un homenaje que yo quería hacerle a mi papá en vida. Yo pienso que a mi papá le debo demasiado. Yo en este momento tengo una profesión, yo soy abogado, gracias a él, a los esfuerzos que ha hecho, los sacrificios. Los papás siempre hacen un sinnúmero de sacrificios para que los hijos estemos muy bien. Así que quería hacerle este homenaje a él. Esta canción no era para lanzarla realmente, yo pensaba y proyectaba solamente entregársela a él, pero bueno, el productor me dijo que si no la lanzaba ya me iba a cerrar las puertas y que no íbamos a volver a producir nada. Entonces, sí, eso fue como amenaza. Bueno, pero de todas maneras ya posteriormente me puse a pensar y dije, bueno, pues hagamos el lanzamiento y vemos que también otras personas puedan hacerle un homenaje a esos seres tan preciados que tenemos todos nosotros, que son los papás. Súper, bueno, en pantalla ahorita estábamos viendo el video de esta canción, cuéntanos acerca de él, dónde fue grabado, qué querías transmitir. Bueno, este video para mí es muy importante, yo tengo un equipo de trabajo que me ha apoyado todo el tiempo en toda esta parte visual, un saludito para David Restrepo y para Tiago Rivillas, son dos personas que me han apoyado todo el tiempo. Nosotros hicimos este video de una manera muy fugaz porque realmente no teníamos tiempo ninguno de los tres. A mí la parte jurídica me quita mucho tiempo. Sin embargo, bueno, lo pudimos lograr. Estuvimos rodando en el centro de Medellín, en un lugar muy bonito y muy especial que una amiga me permitió pues que grabara allí. Y los mariachis también queríamos hacer pues como ese homenaje, dándole como ese sentido de mariachi, de ranchera, y dando pues este homenaje de la mejor manera posible. Perfecto. Kevin, ¿cómo ha sido la relación tuya con el público? ¿Cómo ha sido ese proceso de consolidarte con ellos, que escuchen tus canciones, que te sigan? Bueno, realmente como todo, al inicio es muy difícil. Afortunadamente pues yo he tenido muchas amistades que me han apoyado, también como trovador, también como orador y demás. Pero con estas canciones he tenido muchas, muchas oportunidades de disfrutar con el público. He estado cantando en muchos escenarios a nivel nacional y he llegado pues a muchas partes donde no creía estar. Súper. Listo, ya para finalizar, cuéntanos qué se viene para ti y también compártenos tus plataformas digitales y tus redes sociales para que todos los televidentes vayan y conozcan más acerca de ti.
Bueno, para Kevin Montoya vienen dos sencillos muy importantes. Uno es No Sufro de Nervios, que es al estilo mexicano, como un corrido que yo sé que le va a gustar a todas las personas. Y otro sencillo de música popular titulado Maldito Vicio. Bueno, la invitación a todas las personas a que me sigan en Instagram como arroba Kevin Montoya Oficial, en YouTube Kevin Montoya Music, y directamente que busquen Padre de Kevin Montoya en todas las plataformas digitales. Ay, qué espectáculo. Súper. Kelly, Kelly. También, pero por las noches. Se llama Kelly. Ah, bueno. Kevin, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro canal, en nuestro programa. Pero no quiero que te vayas sin que nos cantes un pedacito de alguna canción, la que quieras. Bueno, un pedacito de Padre. Sí, eso. Padre, te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que con esfuerzo me diste y por brindarme tu cariño y tu amor. También disculpa los dolores que en tu cuerpo se han causado por los años que arduamente has trabajado, pero no sabes de verdad cuánto te amo. Ay, qué voz tan bonita, qué letra tan bonita. Muchas gracias. Impresionante esa letra, Kevin, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Sabes que acá en el canal siempre tenemos las puertas abiertas para ti y obviamente nuestro programa En Su Parche. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí muy muy bien, gracias a ustedes por recibirme acá, por el espacio y a todas las personas que nos ven en este momento. Listo, bueno, gracias a todos nuestros televidentes por ver esta entrevista tan espectacular y nosotros nos vamos a un corte de comerciales, ya regresamos. No me imagino, pero por si algún día no vuelvo a verte, tan solo hoy quiero agradecerte de corazón todo lo que hiciste por mí. Gordo Grill, 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica, carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! Regresamos a nuestro programa hoy muy musical, hemos tenido unos invitados de lujo y bueno, la que les vamos a presentar en un ratico es una chica muy, muy, muy interesante, una chica muy talentosa y bueno, yo sé que ustedes ya la han visto por ahí, ella es Malí. Malí, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, buenos días. Malí, encantadas de tenerte nuevamente aquí en nuestro programa, cuéntanos cómo van esos proyectos artísticos. Sí, lo que pasa, esta canción como Caliente Remix, esta nueva última release de canción,
esta canción está muy pegajosa. También es Different Rhythm, es un remix con Meringue. Entonces, gente gusta mucho. ¡Ay, genial! Sí. ¡Qué chévere! Mali, cuéntanos, ¿cuál crees que es el estilo musical que estás manejando ahora? Sí, ahora yo quiero probar different type music. Okay. Por ejemplo, ahora salió remix Meringue. And después tiene una nueva canción, vamos a remix with Sasa. Okay, yeah. Super. Miley, ¿cuál crees que es el estilo musical o las canciones que más le gustan a tu público de tu autoría? Sí, yo quiero, ya a mí me gusta mucho ahora probar como latino a different rhythm, como Sasa, Meringue, Bachata, and esta different rhythm para mí es completo diferente. Okay. ¿Cómo crees que ha sido la acogida que le ha dado el público a tus canciones? Sí, ahora esta canción también es diferente país, en Santo Domingo, por ejemplo. Allá gente gusta mucho Meringue, esta canción tiene mambo, okay. Gente gusta mucho. Entonces esta canción promote duro esta Santo Domingo. ¡Qué espectáculo! Mali, ahora sí quiero que hablemos de Caliente. Cuéntanos un poquito más sobre este estilo y esta canción Caliente. Sí, esta canción es como, tú sabes, yo soy asiática, ¿ya? Ajá. Entonces yo probaba una como latino muy caliente, gente escucha esta canción, quiere bailar, quiere rumba. Está diferente como antes yo siempre cantaba. Súper. Hablemos del video de esta canción que precisamente lo estamos viendo en pantalla, donde fue grabado, que querías transmitir con este video. Sí, este video normal es así en Medellín. Ah, ok, Medellín. Pero aparte así en Aruba. Okay. Lo que pasa es que Medellín tiene muy bueno bailarín. Y hay gente muy talento aquí también. Part of Berlin is from Perú, Lima. And este grupo en Lima, ellos son muy famosos. And the leader is Jonathan. Mm-hmm. He is very talented. Entonces, él apela mi videoclip. Super. Eso precisamente te quería preguntar. Hiciste una colaboración con un chico que se llama Julián, ¿cierto? Julián, sí. ¿Qué tal fue esa colaboración? ¿Cómo les fue? Sí, Julián es colombiano, artista colombiano, está muy talento, es from Bucaramanga. Ah, okay. Sí, entonces él también ayuda a mí a compose poquito de letter esta okay. canción. Súper. Mali, cuéntanos, ¿qué se viene para ti? ¿Próximos shows? ¿Qué vas a hacer por acá en la ciudad de Medellín? Sí, ahora tiene some manager and ellos quieren booking para mí en Populato. Populato es la discoteca para cantar vivo. Okay. Ay, Caliente super. Remix. Ay, sí. Qué genial. Vas a empezar a promocionar Caliente en las discotecas. Sí. Ay, súper. Súper. Sí. Qué chévere. Mali, para ir finalizando, ¿cuál es ese sueño que crees que va, que viene en camino por ahí antes de que se termine el 2022? Sí, yo pensé 2023, yo quiero esta canción promocionar China. Lo que pasa, mi canción es la dos idiomas, okay. Española y chino. Entonces, yo quiero en mi país, en toda la gente escuchar español, mezcla con chino, es salir a different rhythm, es bueno, a la gente gusta, es más unique. Ajá. Súper. Sí. Mali, compártenos tus redes sociales, porfa, plataformas digitales, sí. Para que todas las personas te sigan y te vean por ahí. Ok, mi Instagram es MAH_LIIE. That's my Instagram. And my TikTok is Mali, MALI1131. And si gente quiere bailar como TikTok, and mi canción es na TikTok. Y en YouTube está por ahí la canción Caliente, ¿cierto? Sí. Perfecto. Mali, ¿nos quieres cantar un pedacito de la canción Caliente? Ok. Cantando. Claro, adelante. Ok, come on. Este ritmo te pone caliente, sube y baje, tu cuerpo se siente más, más,
más. Ay, es que ella tiene una voz bonita. Una voz espectacular. Y esa canción está muy chévere. Está muy chévere la canción, te felicitamos. Así es. Y bueno, Malí, muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Qué canción tan espectacular, mucho éxito. Y bueno, ¿cómo te sentiste? Sí, muchas gracias. And hope you like the Caliente remix. Thank you very much. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, a todos nuestros televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por vernos una vez más, gracias por ver nuestro programa y conectarse con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba en su parche TV. Chao.